En cada diócesis hay catedral, que es una sola te, un solo templo para el obispo, que es del obispo. Claro que la, la, puede ser mm, ne, declarado también parroquia como Santa Rosa, parroquia de la catedral de Santa Rosa de Osos, es, es, no, normalmente. Bueno, y, y hechos importantes: eso, la construcción de la catedral, que es uno de los templos más bonitos de Antioquia. De, muy, es muy bonito, muy elegante. El, el, en esa época, el, el, a fines del siglo XIX, 1870 y pico, no sé cuánto, la empezó a construir y la terminó en, mil, en, en la década del, del 80, 1880 y más. Por ahí 10 años o 15 años se demoraron en la construcción de esa catedral. Y hecho relevante ese. Eh, otro hecho relevante de la iglesia. En estos 200 años que yo conozca, no conozco antes de, 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 de cuando yo me empecé a conocer, a conocerme como, como, como hombre, como, como persona humana. No conozco, de hecho, es muy relevantes de la iglesia, en la que me contaron, la, la construcción de la iglesia de la humildad, que en 1914 se quemó. Y entonces hubo que sacar El Santísimo, porque estaban las llamas muy, 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 muy fuertes. Entonces hay un librito escrito por el Santa Rosario Olivardo Bedoya Céspedes, titulado La Humildad. Ahí está la historia mucha de la humildad. Porque hace muchos años no lo leo, y, y, y entre muchas cosas, yo, yo olvido mucho los, lo, lo que he leído. No, no he sido buen. Memorista o historiador, no nada. Eh, fue famoso, pues, fue párrocos famosos: el padre Mejía, el padre Baena, el padre Mejía, el padre Mario, Mario Gómez, que fueron párrocos durante muchos años. Eh, el padre Mejía fue muchos años párroco, el padre Baena también, como que fue muchos años, y el padre Mario Gómez también. Fue muchos años párroco eh, hasta que hasta 1995 o 96, me parece, sí, eh, cuando hubo cambio de obispo y entonces el padre Mario salió de la catedral ya a, a su vida retirada, no, no retirarse del ministerio, pero retirarse de, de la administración. Parroquial o de las administraciones diocesanas. Monseñor Crespo era el obispo de Santa Fe de Antioquia y se amañaba mucho en Santa Rosa por varios motivos: por la paz por la, y, y por el, el clima muy saludable, muy sano el clima. Y lo, se estaba sucediendo que en Santa Fe de Antioquia los seminaristas o muchos de los seminaristas se habían infectado de tuberculosis. Y entonces encontré en Santa Rosa más facilidad para, digo, un clima más, más saludable para el seminario y para sus sacerdotes. Y entonces, en 1915, eh, estamos cumpliendo 100 años, trajo el seminario primero. Seminario de Santa Fe de Antioquia lo trajo para Santa Rosa. Pero seguía siendo seminario de la diócesis de Santa Fe de Antioquia. Y en 1917 se vino ya como obispo creado, crean, creada la diócesis de Santa Rosa de Osos por el Papa Benedicto 14, Benedicto 15, e, Ese Papa creó la diócesis de Santa Rosa de Osos desmembrándola de Santa Fe de Antioquia y que de una diócesis muy grande, con todo el, 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 el norte, hasta Caucasia y Nechí, y el nordeste, el mismo que está actualmente, hasta Segovia, remedios, y por remedios li, 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 limitaba con la diócesis de Barranca Bermeja, por Yondó, Yondó, Casabe y Yondó. ...eran pueblos de... ...contra el río Magdalena... ...que pertenecían a la diócesis de Santa Rosa de Osos... ...esos después pasaron a pertenecer a la Barranca Bermeja... ...era una diócesis grandísima... ...y eh, Santa Rosa... ...en su... ...en su... En su eh, ...especialidad de ser, de ser... ...sede de diócesis... ...entonces... Se, fueron, fue, fueron hechos famosos la, la el, 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 el eh, encargo, se, no, no encargo, se podría decir, el entusiasmo o el interés de la Iglesia Católica por la educación hizo que vinieran las hermanas salesianas que vinieron, parece que fue en 1915 o 16. 16, me parece que vinieron las hermanas salesianas, que vinieron las hermanas salesianas a manejar secundaria de damas y los hermanos cristianos vinieron a, a manejar secundaria de varones. Entonces tenían el colegio de, colegio de María Auxiliadora, le llamaba primero, que después llegó a ser normal María Auxiliadora. Y, eso de las hermanas salesianas. Y las, las, los hermanos cristianos, el Instituto Pedro, primero Instituto del Norte, y después Instituto Pedro Justo Berrío, de que después fue Normal Pedro Justo Berrío, y que después de ser Normal Pedro Justo Berrío fue Institución Educativa, Instituto, instituto de, de, Departamental de Enseñanza Media, IREM. Y después de ser IDEN es lo que hoy es la institución educativa Cardenal Muñoz Duque. Esa, esa institución, de, de la, la normal, comenzó en el, en el local que tienen actualmente. Allá comenzó la normal. Era una cosa histórica muy bonita. Las ventanas son talladas a mano por Francisco Tobón Mejía. Un ebanista extraordinario, hermano del, del, del escultor Marco Tobor Mejía. Eso, eso es importante. Y la normal. Y el, 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 donde está hoy la administración municipal, que se llama Palacio Municipal, se llamaba Liceo Pedro Justo Berrío. Liceo Pedro Justo Berrío, esa, ese fue después, fue normal pero siempre tenía, y ahora le colocaron edificio Pedro Justo de Río, me parece que es como se llama edificio, sí, el, edificio, el edificio público del del, 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 estado, del estado Santa Rosana, colombiano eso es y, y vinieron los hermanos cristianos las Clarisas otra comunidad religiosa de fe también la estaba Monseñor Crespo eh, por allá en 1916 por allá sí las capuchinas las trajo Monseñor Crespo para dirigir el orfanato y el hospital. Por eso el hospital queda inmediatamente. Había la puerta, todavía existen las, las puertas, por pues donde se pasaban las monjas, a, a, las monjas enfermeras pasaban a, a, al, al hospital. Y, el, y en el lado de allá, donde está hoy, quedaba el orfanato. Que después se llamó Escuela Instituto Nuestra Señora del Carmen, pero es originalmente el orfanato Nuestra Señora del Carmen. Ese es fundado por Monseñor Crespo, es sí, pues directamente. Eh, y las, 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 las capuchinas las trajo él, las clarisas las trajo también Monseñor Crespo. Y Monseñor Builes eh, le tocó, la, fundó las hermanas Teresitas que la, la casa madre o, o donde de formación que es la actual casa donde están las hermanas Teresitas y en la calle Boquerón y creó las hermanas Teresitas contemplativas que se mantenían con el Santísimo expuesto todo el día y toda la noche adorando al Santísimo eh, por turno eh, turnándose las hermanas y pues, esa comunidad también se acabó por disposición de la Santa Sede, eh, en 1967, cuando ya Monseñor Builes estaba muy enfermo, ya entregó la diócesis y, y se acabó esa, esa comunidad por disposición de la Santa Sede. Le tocó la, la, el, 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 la, la, el, el, la hecatombe a Monseñor Torres Parra, que reemplazó a Monseñor Builes por dos años. Y bueno, le, con más comunidades religiosas, eh, no ha habido aquí a las salesianas para la normal, las capuchinas para los baratos, no, no ha habido más aquí. Hubo un tiempo en que vinieron <coughs> unas italianas, eh, las hermanas franciscanas de San Antonio, que tenían una, un, 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 un hogar juvenil, ¿cómo se llama eso? Un hogar juvenil o una guardería. Una, si, y ellas se fueron también. Están en Medellín y en, en Amalfi. Hay una casa de, de esas hermanas franciscanas de San Antonio. La, 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 la administración de la diócesis por Monseñor Builes durante 47 años, desde 1924 hasta 1967. Eh, Monse, lo reemplazó Monseñor Torres Parra, dos años, Félix María Torres Parra, dos años. Eh, se llamaba administrador apostólico, porque Monseñor Builes seguía siendo el obispo titular. Y con derecho a sucesión se llamaba eso. Y después de Monseñor Torres Parra, fue Monseñor Joaquín García Ordóñez, desde 1969, y en el 71, cuando murió Monseñor Willis, Monseñor ya quedó el Monseñor García Ordóñez, obispo titular de Santa Rosa de Osos, y fue también, como por 26 años, obispo de Santa Rosa hasta 1995, cuando él renunció por razón de, la, de haber cumplido 75 años de edad, que era la edad para eh, la renuncia de los, de los obispos. Eh, según él, los, 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 la disciplina eclesiástica de, de Roma desde la Santa Sede y bueno, y los obispos pues, de la diócesis creada en 1917. Vamos a cumplir 100 años en estos, en estos tres años. Eso la, la, sobre la diócesis. La parroquia, como, como ya le he dicho, fue creada en, no sé directamente en qué año, en el 2009 se celebraron 350 años de la creación de la parroquia. Haciendo las cuentas, podemos decir cu cuánto, cuándo fue. Y la, la sede de la parroquia siempre era la Capilla de la Humildad. Y la, la construcción de la catedral, como le dije, dirigida por el padre Joaquín, Joaquín González Arberáez. Joaquín González, no sé qué, no era Arbeláez, eh, De que fue Monseñor Joaquín González, Joaquín Guillermo González. De un busto allá en la, en la catedral, en las. En el frontis de la catedral hay dos bustos, uno de Monseñor Crespo y otro de Monseñor Joaquín Guillermo González. Eh, ese creó pues, la diócesis de Santa Rosa. Y como parroquia, he eh, tenido, bueno, ahora los cementerios. El cementerio, primero el cementerio de la, del Carmen, que era donde está hoy la, el, el Sena y tenía su capilla grande, así me tocó conocer la capilla que se cayó por cualquier por cualquier terremoto, porque eran tapias eh, bueno, la, la, la capilla del Carmen el cementerio del, de, de, actualmente de la variante que se llama Cementerio del Sagrado Corazón de Jesús ese fue, em, lo empezó a construir el padre Efraín Jiménez y lo terminó en su construcción el padre Marco Antonio Tamayo y para allá en la década del 60, de 1960, eh, y es, bueno, entonces ahora tenemos los dos cementerios porque él lo restauró él, en la, durante la, el párroco Hernando Restrepo hizo restaurar bien y quedó muy bonito el cementerio de los banqueos que era el segundo cementerio que, que, que teníamos. Primero el del Carmen, después el de los Banqueos y después el de la Variante. Eh, y entonces eh, ya, ya funcionan esos dos cementerios. Y como ahora hay tanto el uso de la cremación, se, se, se hizo desde, desde, desde que se construyó en la, en la cripta. De la Basílica Nuestra Señora de las Misericordias se, se construyó una cripta para, para, con los osarios para los, los restos de, de difuntos y actualmente cenizarios para cenizas de difuntos. Todos se colocan allá en la, en la cripta, hay, hay muy grande esa cripta. Y, y es muy bonito. Uno de los hechos también importantes de la Iglesia Católica fue la construcción de la Basílica. La Basílica de Nuestra Señora de Misericordias. Eso sirve obra de Monseñor Builes. Eh, sí, y con, con, pe, pe, pidiendo mucho el, el, peso, el peso: un peso se daba para, por feligres por, por en toda las diócesis para, o por familias para la construcción de la Basílica. Esa construcción fue en esa época, se empezó el culto litúrgico, en 1950 se empezó la construcción, en el 54 se inauguró la cripta, la cripta de, que queda debajo, totalmente debajo de todo el, el, el piso de la, de, la basil, de la basílica. Y en el 62... Se inauguró el culto litúrgico en la capilla de, digo, en la, en la basílica de Nuestra Señora de las Misericordias, que lo, la tomó como primer capellán o rector, se llaman los, los, los directores de, de, de basílicas, rector, era el monseñor Germán Ceballos. Él trabajó mucho en la decoración, del, de, la, de la basílica que tiene decoración en piedra, piedra bogotana y en, eh, y en madera, una decoración muy bonita y en pintura, pues no tiene ni una sola teja, esas ojivas son todas de concreto, de cemento. Me decía un ingeniero que se habían gastado 17.000 bultos de cemento en, ese, en construir esa, esa basílica, pues el, esas ojivas. Y, y me dijeron también que era muy barata la vida en esa época, que la construcción de toda la basílica con la cripta costó un millón doscientos mil pesos. Sí, pero en, ese, en esa época, con, con un centavo, se, compraba, se compraban dos, 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 dos naranjas, naranjas que eran a dos por centavo. Y, y los papás le daban a, a los muchachos, nos daban a los niños, hijos, eh, cada ocho días nos daban cinco centavos y con cinco centavos nos manejábamos casi toda la semana. Y el papá cinco centavos y la mamá dos centavos. Pues, pues, así era la, 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 la costumbre. Y con eso nos, nos manejábamos, con dos centavos y con cinco centavos. Y con eso vivíamos y vivíamos bien. Entonces era, era bonito. Ese es un, pues, un, un acto grande también de la Iglesia Católica en estos 200 años. ¿Qué más le cuento? Lo, la construcción de los cementerios, ya le, le dije. La construcción de la... Bueno, eh, las, las, unas cosas que no se mientan casi nunca. La parroquia de la catedral construyó capillas bonitas en... Eh, en en las veredas de Caruquia que la ida ya era, era muy lejos Ya o sea, Caruquia es eh, limitando con la parroquia de San Pablo eh, en, construyó en, en Caruquia en Cucurucho también construyó capilla que desafortunadamente se cayó y no la, no la han vuest, vuelto a reconstruir en Cucurucho en el Botón también se construyó capilla que todavía está en servicio al culto. Eh, todos los primeros viernes se hace misa allá en el botón con toda la comunidad. Se celebra misa con toda la comunidad. En, ¿Dónde más? En, ¿En cuáles otras veredas? En, en la Muñoz también construyó capilla la, la catedral. Ya es capilla de la... ...correspondiente a la... ...a la Basílica... ...a la parroquia de la Basílica... ...pero la construyó la parroquia de la Catedral... ...en La Muñoz... ...actualmente hay... ...sagrario, se podría decir sagrario en Santa Rosa... ...hay sagrario permanente donde las Clarisas... ...en el seminario... ...donde las Hijas de la Misericordia... Eh, ...donde las Capuchinas... Eh, donde las Teresitas, en la Casa Episcopal, donde las Salesianas y en la, en la Capilla de la Terminal de Transporte, también está el Sagrario, está el Santísimo permanentemente ahí. La Capilla de la Terminal de Transporte eh, funciona desde que se inauguró la, la, la Terminal en el año 2004, se inauguró la Terminal y en el 2005, concretamente en mayo de 2005 comenzó el culto litúrgico en la capilla de la terminal, que se le colocó por nombre Capilla Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de los conductores, y la terminal es terminal de transporte. Y allá se celebra misa todos los días a las 10 de la mañana, y siempre va buena comunidad de gente. Los conductores, pobrecitos, no tienen tiempo a esa hora de ir a misa. De pronto, de pronto, va un conductor. Eh, a, a misa en, en, en la terminal ¿todo? Pero, pero normalmente están en, 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 en viajes y, en, y no, no, no están libres para poder ir a, a la santa misa qué más le cuento yo de, de, de hechos importantes de la iglesia en estos 200 años y en lo que conozco yo no no, no, no le puedo contar hay una cosa que es muy bonita en la iglesia de, la, de, de Santa Rosa, y sobre todo en la diócesis de Santa Rosa. Santa Rosa como municipio cumple 200 años, ahorita en el 2015. La diócesis como diócesis cumple 200, digo, 100, 100 años en, en, el, en, el, en el 17, la diócesis. Y dentro de la diócesis hay un sacerdote que es beato. Era el, el padre Marianito, muy conocido por todos los católicos, de mucha devoción, con milagros que todavía se, se conocen recientes, que han ido a Roma ya para la, para la canonización, declararlo santo. Eh, el padre Marianito, que murió en Angostura, después de haber sido allá párroco, como 40 años también, en 1926. Murió el padre Marianito en Angostura. Cuando murió no, no, no sé si me parece, puede ser, puede ser el 13 de, de julio, que, fue cuando el, que es cuando se celebra la, la, la fiesta litúrgica de, del padre Marianito.